Kevin, ¿qué tanto ha cambiado la percepción que la gente tiene del Estadio Nacional luego del inicio de las protestas en abril y que se comprobara a través de fotos y videos que la policía se acuarteló ahí junto con paramilitares? ¿Qué tanto cambió eso, la percepción de la gente sobre el Estadio Nacional? Hemos visto diferentes torneos, quizás la serie con Puerto Rico, que metió mucho público, probablemente barra, aficionado, pro gobierno. Pero el fanático, el aficionado que usualmente visita el estadio y que por un buen tiempo soñó con un estadio como el que tenemos, pues dejó de visitar dado los incidentes del 18 de abril. Yo pienso que la percepción negativa se mantiene. Y eso no lo iba a perdonar la gente y no lo ha perdonado. Aquí pueden traer a los Yankees de Nueva York y ese estadio difícilmente se llena. Ahorita tuvimos una serie amistosa con Puerto Rico, y aunque la gestión, los voceros gubernamentales dijeron que fue un éxito, no fue un éxito, porque ponían entradas 2x1, empezaron a regalar. No sé, quisiera yo conocer con precisión cuántos tickets se vendieron. Yo creo que por partido solo vendieron unos 2.000, 3.000, lo que significó un fracaso para una serie internacional. Una cantidad impresionante de policías que están en uno de los costados del estadio. ¿Quién sabe por qué? Se señaló en su momento, en la etapa de mayor represión de aquí, del estadio, salieron esta gente. Miren, hay fusiles, andan fusiles, ahí andan cargados, de ahí están saliendo, de aquí del estadio, miren las motos. Lo tomó por sorpresa cuando vio las primeras fotos, los primeros videos de la policía acuartelándose en el estadio, de paramilitares apareciendo o saliendo desde el estadio en momentos de represión al pueblo. Pues fíjate que cuando se da lo del 20, que de allí le disparan a Álvaro Conrado y ahí hay muertos y ahí hay agresiones, yo al principio no creía, porque yo digo, no, o sea, para mí era inconcebible. Pero ya después, con los meses, ya cuando nos damos cuenta de que hubo una orden, que vamos con todo. Más que sorpresa, me dio tristeza de que una instalación tan linda, tan bonita, se haya ocupado para atacar al pueblo de ahí. Solo me recordó las dictaduras de Chile y todo, que ocuparon el estadio de fútbol para albergar militares y atropellar al pueblo. Entre los escenarios de la represión, ¿usted considera que uno de los que más guarda la gente en su memoria es el Estadio Nacional de Luis Martínez? Está asociado, y está asociado porque el estadio quedó ubicado frente a la UNI y fue ahí en esos terrenos donde empezaron los momentos más complicados, de mayor fuerza de la protesta juvenil, estudiantil. Entonces va a estar asociado siempre el estadio. Yo estuve, por ejemplo, yo como todos, miles de nicaragüenses, estuvimos en la marcha del 30 de mayo y fue doloroso. En especial a mí me tocó, yo había pensado agarrar un taxi después de la marcha, termina en Metrocentro, después yo agarro un taxi ahí en el estadio y yo me voy a mi casa a agarrar mi carro. Okay, pero resulta que cuando yo estoy en Metrocentro me dicen, ni te acerques ahí, hay gente disparando, hay paramilitares, han matado gente. Y al día siguiente pudimos ver cómo la gente tratando de defenderse con piedras quebró los vidrios de la parte frontal del estadio. Que exageraron, dijeron que la gente lo quería quemar. En ningún momento la gente intentó. Van para el estadio, van para la UNI. Los metieron por el estadio la misma. ¿Usted considera que en algún momento de la historia se va a lograr desvincular el estadio de la represión, del momento fuerte de la represión contra la gente? Es difícil que se olvide ese pasaje para la historia de Nicaragua. El estadio de Denis Martínez va a quedar así como con ese sello, con esa pringa de sangre de los disparos que salieron de ahí. Es difícil que se olvide esta etapa negra del